Muy buenas a todos, soy Pical y aquí estamos en un nuevo episodio de Pokémon Live Platinum Nuzlocke. No me acordaba de que nos habíamos quedado por la líder, bueno, o el líder, creo que era chica, ¿no? La líder, no me acuerdo, pero creo que sí. Y no me acordaba de que nos habíamos quedado por la líder, como... Al día siguiente automáticamente empieza el Ejloque, pues me confundo. Me dice si una idea de cambiar a Scyther por Trico, de los iniciales que me daba creo que Oak. Y no es mala idea, es buena idea para que pueda aprender corte y así no tener este Scyther. Pero bueno, como este Scyther es como si no existiera, pues bueno. Vale, y tampoco tenemos, creo, hueco. Bueno, sí que tenemos ese Wildmer. O sea, vaya captura, ¿eh? Es que, tío, de verdad, soy lo que no hay. Vale. Estamos en el gimnasio, puede que salgan Pokémon de... Pokémon salvajes, pero ya tenemos Pokémon de ruta que fue el Wildmer que capturamos. Así que nada, a darle caña. ¿Pueden ser estos? No. Vale, creo que está más claro que el agua. Por ahí no es. Vale, vamos allá. Es que ¿sabes lo que pasa? Que este líder va a ser muy fácil con Pato. Es que mira, por favor. ¡Pum! Es que es lo que tiene golpe aéreo. Encima golpe aéreo que ataca más rápido. Pues es como, bueno. Hello. ¿Mover la caja? Sí. Ah, mira, tú qué chuli. O sea, esto mola muchísimo. Vale, por aquí no se puede pasar, de hecho. Vamos por aquí y por aquí. Ok, y aquí hay alguien. Soy el último antes de Esmeralda. Ok, ves Esmeralda, así que es una chica. Vale. No creo. Y Tranquil. Con Tranquil podía haber cambiado de Pokémon, tío. Vale, pues vamos a usar Ataque Furia. Claro. Me ha usado antes a ir afilado, ¿sabes? Y me ha hecho un golpe crítico. Qué gracioso, ¿os imagináis que perdemos a Pato? En serio, me hubiera reído muchísimo, en verdad. No, no, no me habría cabreado, me habría reído. Porque ha sido en plan ahí fardando de su Pato con golpe aéreo para la líder y de repente, pum, lo matan. De un crítico. Me hubiera reído muchísimo. Muy bien, pues ya vamos a por la líder. Por cierto, tengo que estar muy pendiente del OBS porque ayer hice directo. Y no me fío, pero vaya, nada. Porque ya sabéis que cuando hago directo... Onda, que el Pokémon que tiene... Ya sabéis que cuando hago directo a veces falla. Pues nada, ponemos a Pato el primero. Vamos a ver si tenemos algo para Pato. Absolutamente nada. Podemos darle a alguien el repartir experiencia. Porque no sé qué nivel está ese Torterra. Pero yo qué sé, podemos dárselo a Gaete, que le cuesta más subir de nivel. Porque vamos a ganar puntos de experiencia para dar asco. Hay que conseguir con la miel a Combi. Como no salga macho, me veo encima, ¿eh? Porque la probabilidad es que salga hembra, creo. Muchas gracias por ayudar a expulsar al equipo vapor de la ciudad. Te iba a entregar una medalla, pero no veo del todo correcto. No lo veo del todo correcto. Usar el poder de las plantas para derrotarte. Pues nada. Vamos a ver. Esmeralda busca pelea. Ibisur. Nivel 25, ojo, que puede estar al 30. Vamos allá, golpe aéreo. No voy a pasarlo rápido. Recordad, esto es una líder de gimnasio. Vamos a dar un poco de, no sé, cosas. Un poco de, yo que sé, suspense. Vale, no, me quedo. Observa, ¿eh? Golpe aéreo. Es que, como ataco yo primero, tío, es maravilloso. Servine Fainted. Y ganamos puntitos. Torterra, ¿ya me sacas a Torterra? Wow. Vale. Que no ha sonado. Ha sonado muy raro, vale. Vamos allá, golpe aéreo. A ver si lo matamos. No, era de esperar. Joder. Me ha quitado bastante ese mordisco, Súper eficaz. Madre mía, Pato, yo que no me alegré de tu captura. Pero ahora me alegro. De verdad, me alegro mucho. Joder. Venga, y líder Esmeralda, Jumpluff. Vale, es el último que le queda. Golpe aéreo, paralizador, me ha atacado antes. Golpe aéreo. Oh, se ha quedado un PS, qué fuerte. Hiperpoción. Me lo imaginaba, golpe aéreo. Vamos a ver si hay suerte.
No uso drenadoras, Joder, ahora se lo he quitado toda la vida. Esto suele... Puede pasar. Un PS arriba, un PS abajo. Vale, cadete nivel 24. No me gusta. No, prefiero que tenga los ataques que tiene. Vale, esmeralda fuera. Pixel, ¿qué poder más asombroso? Pues muchas gracias, muchacha. Una victoria impresionante. Tengo entrega de la medalla verde, una insignia importante en Ceri. Ya tenemos dos medallas, Medalla verde. Con la medalla verde puedes usar Magma Sur fuera de combate, siempre que quieras. Ah, y toma esto, Magma Sur. No me jodáis que puedo hacer surf por el magma. Porque eso va a ser lo puto más. Esta DMT contiene gigadrenado. Joder, pues sí que es poderoso. Sí, yuhu. Hello. Vale, ¿y qué hago? Vale. Menos mal, digo, hostia, la he cagado. ¿Qué hago ahora? Esto aquí, eso aquí y eso ahí. Pues vamos a salir de gym. Que sepáis que tengo ganazas de ir a por el siguiente poke de ruta ya. Porque de verdad quiero usar la puta miel. Vale, a ver. Voy a cambiar ya y voy a poner el ítem. Quitarlo. Y voy a poner a Red. Que lo tenemos bastante bajito. Mira, estos Cardia, Red y Gaete están bastante bajos, en verdad. Vale. Aquí tenemos la tienda. No creo que haga falta. Creo que compré Ultra Balls, ¿verdad? Sí, tengo 10 Ultra Balls, tío. Vale, nueva ruta. Aquí no hemos capturado Pokémon. ¿Podremos usar golpe cabeza o miel? Ojalá. Espero que le gusten a tus Pokémon. ¿En serio? ¿Qué me ha dado restos así de risas? Pues se lo vamos a dar. Galito ya tiene algo, no sé qué es. Se lo vamos a dar los restos a Red. Joder, yo creo que Red con restos no veas. Vale, y ahora voy a usar un más Repel, ¿vale? ¿Por qué? Porque no quiero que me salga ningún Pokémon. Porque quiero ver si hay árboles con miel. Hiperpoción, thank you. He estado buscando por un buen Pokémon tipo bicho durante días. Qué lástima, muchacho. Vale, me dijisteis que no había objetos ocultos, así que yo os creo. Yo estoy en contra de capturar Pokémon, no soy entrenador. ¿En serio? Vale, a ver. Tengo a Red el primero y eso es lo con lo que vamos a ir. El equipo. Vale, Spinara. Bueno, es que Cornada es una barbaridad, Poca broma, mira, pum, Cornada. Uy. Pero tengo restos, es que te lo juro. Venonaz, joder. Un Venonaz. Podemos sacar a Cardia, que no se puede envenenar. O Gaete, incluso, que tampoco se puede envenenar. Gaete, ¿tú qué tenías? Desquite, no, porque... ¿Datos? Yo creo que... No, es que... ¿Y Picalito? Picalito es que sí que se puede envenenar, Está bien que saquemos a alguien que no se pueda envenenar. Vale. Pero es que bueno, tengo finta. Vamos con Gaete, anda. Vamos a ver. Vamos con finta. Joder, me ha usado paralizador. Tenías que usarme paralizador. ¡Oh! Joder, claro, tío. Venonaz no me acordaba de que tiene ataques de tipo psíquico. Y yo ahí súper, ¿sabes? Confiada. Y soy tipo lucha. Madre mía. No me acordaba, tío. Vale. Metapod. Contra Metapod. Red. Es que lo tengo claro. Restos, Cornada. Cornada. Y a tomar por saco. Nivel 23. Y lo derrotamos. Vale, vamos a ver qué es este objeto. Más BP. Ok. Aquí. Ahí hay otro cazabichos, tío. No sé si. Venga, vamos a enfrentarnos. No. Solo tengo uno mal. Tampoco es tanto. Pocos Pokémon, ¿Qué tienes, muchacho? Vamos, con Spinara, vamos. Cornada. Y ahí con los restos es maravilloso. Voy a seguir. Con Cornada. Cuidado. Menos mal que no me ha confundido. Scroopy, tío. Con Scroopy sí que voy a sacar a Cardia, Es que Scroopy, tío. No me gusta.
Vamos a ver qué tiene. Pin misil. Vale. Placaje. A base de placaje. Es que claro, no puedo intoxicarlo porque es veneno. Placaje. A base de placajes. Es que no tiene más. Vamos. A base de placaje. Placaje. Luz lunar. Es que es maravilloso luz lunar. Te lo juro. Y ahí estamos. Metapod. Con Metapod red, sin duda. Con red. Vale, espérate. Sí, sigue grabando, menos mal. Es que digo, no he comprobado desde hace un tiempo el OBS. Como no me esté grabando, me corto las venas. En serio. Vale, a ver. Por aquí. Ahí hay un objeto. Ojalá me tiran objetos ocultos, sería genial. ¿Y esto? Creo que está el botín de vallas en su interior. ¿Se puede cortar? Vamos a probar. No, no se puede. Esta puedo pasarla. Voy a pasarla de momento. Yo prefiero un Pokémon bonito a uno fuerte. Es respetable. Vale, esta es una playa. La ruta contra el Marine Beach. ¿Y esto es arena fina? Ultra Ball. Hubiera estado guay que fuera arena fina. Me encanta tomar el sol en la playita. Es que es impresionante las vistas que tiene. La verdad es que mola mucho la playa. A mí me gusta mucho, mucha gente no le gusta. A mí sí, sí que me gusta. El efecto del repelente se agotó. ¿Quieres usar? No, de momento no, gracias. Ha sonado ahí un Pokémon muy chungo. Vale, pues en esta ruta no he visto árboles para usar cabezazo. Ni tampoco he visto árboles para usar miel. Así que vamos a capturar un Pokémon de la hierba. Tal cual. Chikorita, por nada. No, no, no. Madre. Pues espero llegar al centro Pokémon. A ver, tengo pociones y tal, pero por favor, no quiero gastarlas. Son 63 pasos. Voy a usar un más repel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sí, sí, llego de sobra. De sobra. De sobra. Vale, pues. ¿Capturamos Pokémon? Espera, tengo el repelente activo aún. Vale. Podemos, tenemos una opción. Estoy pensando en varias opciones. Porque podemos. O bien capturar Pokémon en estas hierbas. O. Me imagino que se tendrá que coger este ferry. O coger. Sí, no. O coger este ferry. Ver si nos lleva a la siguiente ciudad. Y si nos lleva a la siguiente ciudad, volver y capturar Pokémon más tarde. Yo creo que voy a hacer eso. Porque es que me da que en esta hierba van a aparecer lo típico de Spiros, Warpels y todo eso. Y me voy a cabrear. Me voy a cabrear. Así que voy a hacer eso. Tengo a Red el primero. Yo creo que voy a poner a... No, voy a dejar a Red. Voy a dejar a Red el primero. Y vamos a ver. ¿Quieres montar el ferry? Me cuesta dinero. Perfecto, vámonos. A ver si sabes cómo se ha movido el ferry. O sea, me he quedado flipando. Pero como yo por favor, vuelve. Yo quiero montar mil veces en el ferry para ver eso. Me he quedado flipando, te lo juro. Vale. Esto sigue siendo ruta. Vale. Ok, esto sigue siendo la misma ruta. Vale, está grabando. Que hace tiempo que no miro el OBS también. Vale, esto sigue siendo ruta, así que podemos capturar. Tenemos la opción de... Ah, vale, que hay un entrenador. No me he dado ni cuenta. Estaba ensimismada mirando las hierbas altas. Cornada, miau, cornada. Yes. Whopper, no me gusta Whopper. No me gusta Whopper. Voy a sacar a Cardia. No me gusta Whopper. Porque como tenga manto espejo, me muero, ¿eh? Protección, por favor, protégete. Amnesia. Vale, y... Nada. Protección, always. Todo el rato, protección. No le voy a atacar. No pienso atacarle. No pienso atacarle. Protección. Disparo de lodo. Porque Cardia no es volador, creo. Es bicho veneno. Menos mal. Vale. Y...
Claro, Jorge fuera. Menos mal que me he protegido. Menos mal que no me ha usado disparo de lodo antes. Porque no contaba con que tuviera disparo de lodo. Vale. ¡Hay árboles! ¡Hay árboles! ¡Hay árboles! ¿Dónde capturar? Por favor, que no se buguee como en el pantano, ¿eh? Maya Val, por favor, no te buguees como en el pantano. Vamos a ver, ¿a quién puedo usar? Porque es que, ¿sabes lo que pasa? Que creo... Vamos a ver. No. Tóxico, pero es que... No tengo absolutamente nada para capturar un Pokémon... Esto no. Un Pokémon salvaje. Voy a poner a Cardia, tío, que tiene protección, tiene tóxico. Joder, verás tú el tóxico. ¿Quieres hacer golpe cabeza? Sí. Golpe cabeza. ¡Por favor! ¡Ah! ¡Que nos va a salir! ¡Que nos va a salir! Ahora sí que sí lo vamos a poder utilizar porque es Pokémon de ruta válido. Así que ahora... Sí. Ahora sí que sí, vale. Tengo miedo, en verdad, ¿eh? Como me usa algo raro... Tóxico. Agilidad, vale, bueno. Podemos darlo por bueno. Protección, por favor. Y usa falso tortado. Vale, bueno, mientras use falso tortado me vale. Porque siempre me va a dejar a un PS. Vale, voy a empezar con las Ultra Balls. Pensaba que no tenía Balls, ¿sabes? ¡Ojo! Voy a usarle una Ultra Ball, ¿vale? De momento. Vamos a ver. No sé yo si se va a capturar así de primera. No, estaba claro que no. Vale, ¿qué me usas? ¿Qué me usas? Persecución, joder. Vale. Voy a aguantar otro. ¡Tú fallé! ¿Qué cojones? Vale, ya tienes que capturarte. O sea, es que si no te pierdo porque estás envenenado. Por favor, captúrate. Captúrate. Uno. Dos. Es que no puedo usarle otra cosa, chicos. Es que me lo cargo. Buah, muchacho. Tienes que venirte. No puedo ni mirar. Es que me la juego demasiado con las capturas. Como pierda el Scyther, me muero, ¿eh? Me veo encima. Juego. Me ha asustado mucho, ¿eh? Me ha asustado mucho. Porque un turno más y adiós. Vamos a darle un mote a este Scyther, que ahora sí que es válido. Le vamos a poner a este Scyther Valen, que fue quien me dio el consejo del trico. Aunque ya tenemos a Scyther Valen, te vas a llevar el mote. Estoy muy feliz con esta captura, ¿eh? Estoy muy feliz con esta captura. Pero mucho. ¡Mucho! ¿Qué PC ni PC? Vale, espérate. Porque ahora estoy... Vale, con Cardia estoy regular, pero bueno. Puedo... Igual puedo aguantar. ¿Y qué me podía salir en las hierbas? Por curiosidad. Vale, un Buitzel. Está muy bien. Me gusta mucho este Pokémon porque lo he tenido en algún que otro loque. Pero... Es tipo agua, tenemos un Wilmer en el PC, tenemos un Wartortle, una hiperpoción. Tenemos un Wartortle, nada, nada. Scyther for the win. Esta también es... Ah, pues... No, creo que no. A ver. Muchos Pokémon aprenden ataques distintos a la evolución. Piensa bien si deseas que evolucionara tus Pokémon. Vale, ¿y tú? Brown Botch Town es un pueblo muy limpio por lo que abrazamos el reciclaje. Es verdad, no me he dado ni cuenta de que he entrado ya a ciudad. Ojalá, te juro. Ojalá. No sé ni qué iba a decir. ¡Ah! Allá para usar golpe. Bueno, golpe cabeza ya no me interesa mucho. Pero para usar miel en esta villa. La nueva tecnología avanzó mucho. Muy bien. Señor, este está sopa. Vale, entramos, vamos a entrar en esta casa a ver qué nos pueden dar. Yo lo vi. Vi que los del equipo Vapor pasaron por aquí y no parecían contentos. Normalmente la vida en la ciudad es muy agradable. Bueno, así es la vida. Vale, vamos a curar, eso lo primero. Y vamos a sacar a Scyther, que le tengo unas ganas tremendas. Vale, vamos a ver. Depositar. Este no es válido, recordemos. Y sacamos este que sí que es válido. Y este se libera. Release, yes. ¡Hala! Liberado. Y ya le podemos enseñar corte. Este Wilmer, te juro que...
Fue una suerte tremenda. Ah, bueno, y tengo un Psyduck, ¿sabes? También de tipo agua. Ojo, vale. Vamos a ver las estadísticas. Bicho volador. En un apuro sube los movimientos de tipo bicho, me encanta. Naturaleza gentle, la vamos a mirar, como siempre. Gentle, amable, le sube la defensa especial y le baja la defensa. Está bien. Está bien. Vale, y qué más, qué más. Hubiera estado muy bien una que le subiera el ataque y le bajara el ataque especial. Pero bueno, no me voy a quejar. Foco, energía, persecución, falso tortazo y agilidad. Bien, está muy bien. Aunque la naturaleza me flaquea un poco, pero bueno. Vale, así tenemos el equipo. Ahora sí que sí, está completo de nuevo. Vale, de momento voy a dejar a Red y poco más. Vale. Vamos a ver qué más hay por aquí. Tus Pokémon parecen muy felices, por eso te voy a dar al Arbitar. No puedo cogerlo porque, claro, necesito un espacio. Es que volveré luego a por... Es que me da mucha pereza, en serio. Volveré luego a por los Pokémon y ya está. A lo mejor empiezo a entrenar Pokémon. Me has dado... Vale, entonces ahora yo le puedo poner dos repartirse experiencia a... ¿no? Porque le podemos dar... un repartir experiencia a Valen, que está más bajito que los demás. Se ha vuelto loco este Starly. En el pueblo hay un aeropuerto en él. Puedes alquilar una avioneta. ¿En serio? Qué guay, ¿no? Vale, pero no hay nada más. El aeropuerto se entra por aquí. Necesitas ticket para viajar en aeroplano. Ya imaginaba. Y por aquí no hay nada. Ok. Vale, pues... ¿cuánto llevamos de episodio? Llevamos bastante de episodio, ¿vale? Así que lo voy a dejar por aquí. Ha sido, de verdad, una captura worth it, completamente. Me ha gustado mucho la captura que hemos hecho en este episodio. Y en la líder de gimnasio también y todo. La verdad es que estamos montándonos buen equipo, aunque tenemos una variedad de tipos un poco raruna. Necesitamos más variedad porque tenemos dos bichos, ¿vale? Este era también volador. Tenemos este que es volador. Este que es volador, veneno. Veneno, normal y agua. No tenemos una variedad exagerada, así que espero que podamos capturar Pokémon mejores más adelante, como tipo fuego eléctrico o algo. Espero que os haya gustado mucho este episodio. No olvidéis dejar un super like y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!